estamos de vuelta. Tiene mucho tiempo que no nos vemos por aquí por el Rebel Show, pero pues regresamos. Qué bueno que se conectaron el día de hoy. Nos da tanto gusto verlo. Pero nos gustaría más que nos dejaran ahí comentarios los que están conectados aquí en el estreno o los que lo están viendo ya después. Ahí déjenos un saludito, un comentario, participen. Queremos saber de ustedes. Así es, estamos muy emocionados. Bueno, yo estoy muy emocionado de estar aquí de vuelta. Yo siento que hace un montón que no estaba aquí con ustedes. Y pues, emocionado también por lo que va a pasar hoy. Creo que va a haber muchas cosas y tal vez suframos, pero va a estar bien. Bueno, pues obviamente no podía yo faltar a este, ¿verdad? Es lógico. Pero les mando un fuerte saludo y ya saben, espero que estén súper mega bien todos ustedes. Hola chicos, me emociona muchísimo estar aquí. Bueno, nunca había estado en un Rebel Show, así que me emociona demasiado estar aquí con ustedes. Y espero se la pasen increíble, el programa de hoy estará súper mega increíble. Así que no se lo pierdan por nada. Quédense ahí y quédense hasta aquí. Nunca he estado, pedimos disculpas a tu madre, pasa algo malo, sí, sí, sí. Está improvisando. Ahí lo sabrán al final, sí. Los bloopers, ya sabes, quédense hasta el final porque el final es lo mejor, aquí con la novata. Hay que hacerlo la novata, ¿verdad? Sí, la verdad, es cierto. Pero bueno, no puede ser el Rebel Show sin un invitado. Y el día de hoy tenemos a alguien muy especial que yo sé que les va a caer súper bien. A lo mejor ya lo han visto, los que fueron al concierto ahí, fue uno de los músicos. Y pues el día de hoy está aquí con nosotros, dispuesto a todo. Él viene con todo. Así que recibimos con un fuerte aplauso aquí en el estudio a Tito. Bueno, pues bienvenido al Rebel Show. ¿Estás nervioso? ¿Te sientes nervioso? Un poquito. relájate. Danos tus expectativas del programa. ¿Qué esperas del Rebel Show? Wow, pues espero para empezar que bendiga la vida de todos los jóvenes, tanto de la iglesia como de otros lados, y que las experiencias que yo he vivido les sirvan y les sean de bendición. Sí, esperamos que los bendiga, que sea algo impactante. También pueden divertirse, es válido. Y para iniciar vamos a ver con todo una demostración del talento de nuestro invitado, que digan, por esto estoy aquí, esto me avala. Así que, si están listos, vamos allá. We'll be right back.
Estamos aquí con Aldo de Atascados, mientras nos va a preparar algo delicioso que disfrutaremos con nuestro invitado. Ok, Aldo, ¿qué nos vas a preparar? Pues vamos a hacer un frappé de Oreo. Aquí precisamente tenemos las galletas Oreo de nuestros patrocinadores. Gracias, Oreo. Y bueno, allá en Atascados es uno de los que más les gusta a los clientes, pero cada cliente tiene su favorito, ¿no? Así que esperemos que al invitado igual le encante. Bueno, el mío, mi favorito es de vainilla. Pero si no lo han probado, tienen que correr a ir a probar de estos frappés porque realmente se los recomiendo súper demasiado. Y por si no saben dónde están ubicados, están en la Manga 2, calle Pueblo Nuevo, casi esquina con calle Maluco. Ahí está un puestecito casi similar a este, pero es color negro y ahí dice Atascados. ¿Okay? Así que no por nada del mundo se lo pierdan y vayan y corran por sus frappés. Casi similar, pero no es similar. Casi similar. Ah, y también vayan a Delicias Racón. Aquí tenemos a la propietaria, atendida especialmente por su propietario. Delicias Racón, en Gaviota Sur, en la calle Piche. Qué hermoso nombre. Así que ahí también van a encontrar un puestecito casi similar a este, pero no es similar. ¿En dónde podrán encontrar hamburguesas, hot dogs, papas y quesaburger, cierto? Ah, sí. Ah, deliciosas. Las hamburguesas, por favor, si las prueban, tengan cuidado porque a lo mejor ni se las acaban de lo enormes que están. Así que vaya, no se van a arrepentir. Compren. Compren, okay. Y mientras que Aldo nos termina de preparar las deliciosas frappés, nos vamos con Katy y Perla, que están ya con nuestro invitado, esperando nuestros deliciosos frappés de Oreo. Así es, mientras me ayudas. Ok. Bueno, pues ya estamos aquí, de este lado del estudio, siempre quise decir eso, ¿no? Con nuestro invitado, y pues mientras esperamos nuestros deliciosos frappés de Oreo, queremos conocer un poquito más de nuestro invitado. Ya fuimos deleitados con su talento, pero ahora queremos conocer un poco más de él. Así que vamos a hacerle unas preguntas para que él decida qué prefiere. Y pues vamos a ver, a lo mejor él tiene mucho en común contigo, ¿okay? Así que ahí en casa igual pueden, desde casa pueden ahí en los comentarios pongan qué prefieren ustedes, ¿ok? Por ejemplo, esta es la del millón. De esta respuesta depende que en algún futuro te volvamos a invitar. ¿Qué prefieres? ¿Frío o calor? Del clima. El calorcito, no. Por supuesto. ¿Qué? Bueno, pues fue un placer tenerte aquí. No, es cierto. Sí, la verdad sí, me gusta el frío del clima. Enclimado sí, pero el calorcito aquí no lo cambio por nada, la verdad. Me gusta mucho. Próximamente me quiero ir a vivir al desierto. Ay, era. Bueno, ¿habrá algún fan del calor por ahí? Escríbanos en los comentarios. Sin calor. A ver. Bueno, a ver, ¿qué prefieres? ¿Pepsi o Coca? La Coca, esa sí. Acá tenemos una sin Pepsi. A ver, ¿qué prefieres? ¿Río o mar? No, el río, me gusta más el río acá. Grande. Tabasqueño, papá. Claro. Sí, es lo que me gusta a mí. Sí. ¿Tú qué prefieres para el mar? El mar, bueno. Bueno, ahora, ¿qué prefieres? ¿El pop o la salsa? Como diría el Chavo del 8, las dos cosas. A mí me encantan las dos. No hay una favorita. A mí, creo que el pop, porque la verdad salsa no se me da. ¿Qué más quisiera yo? Pero sí. A mí me gusta tocar mucho salsa, pero también el pop, o sea, las dos. Pero siento que se me da también mucho la cuestión de lo latino, la música latina, bueno, tocar música latina. Y sí, yo creo que yo soy muy así, como que muy... Muy acá, muy, muy tabasqueño, muy, muy del sur, ¿no? Ándale, somos muy bullangueros. Ándale, muy bullangueros. Bueno, ahora, de tomar, ¿qué prefieres? ¿Horchata o Jamaica? No, la neta, la horchata. Esa es la... No. Por ahí, no. Por ahí yo sé que tenemos varios... Siempre difiero con mi amiga, ¿no?
A ver, ¿quién son Team Horchata? Deben llevarse bien porque son como que polos opuestos. Ándale. Yo prefiero la Jamaica. Bien, a menos que sea horchata de coco, ahí sí. Ah, bueno, solamente, solamente, tal vez. Digo yo que sí le va a atinar a lo que a mí me gusta. ¿Qué prefieres? ¿Las tortas o los tacos? Las tortas, no, los tacos. Sí, sí, también prefiero los tacos. Hasta que una por fin. Sí, todos, como mexicanos. Ándale, como un mexicano, no, los tacos. También, no, a mí me gustan igual las tortas. No, pero es una torta de pastor, una torta de asada. Ah, bueno, ahí cambia la cosa también. Ya cambia la cosa. Como la hecho. Ándale. Y, a ver, ¿qué prefieres? Sí, ¿eres fan de los cómics? Más o menos. Más o menos, sí, me gusta ver. Ah, bueno. Pues, ¿qué prefieres? ¿O quién es mejor para ti? ¿Batman o Superman? No, Batman, 100%. Ah. Ese es el mero mero. Ya te ganaste aquí al público. Ya te ganaste aquí a nuestra producción ya con esta respuesta. No, Batman es el... Batman es el bueno ahí. Bueno, pues... a lo mejor ustedes también tienen en común mucho con nuestro invitado o como Perla de plano son lo contrario. Bueno, lo opuesto, ¿no? Pero pues nos llevamos bien, nos llevamos bien. Yeah. Bueno, pues ya están aquí nuestros deliciosos frappés. ¿Qué les parece? ¿No se les antoja? La verdad. A ver, pruébenlo, a ver. Mm. Está muy rico. Ay, está muy bueno. Está riquísimo. ¿Y si los vendes? No como las... Me sorprendo a mí mismo. No como las cosas que yo preparo en la cabeza. Así que se la está pasando de lujo nuestro invitado, la verdad. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Aldo, por tu papel. Está riquísimo. Pues ahora sí, vamos con las preguntas a nuestro invitado, con la entrevista. Y pues primero vamos con Perla. Perla, ¿qué pregunta tienes para nuestro invitado? Bueno, pues nosotros más que nada pues te queremos preguntar, ¿cómo conociste a Jesús? Pues realmente yo vengo de familia cristiana, o sea, desde pequeño pues mis padres, bueno, mi madre sobre todo, fue la que me inculcó siempre las cosas de Dios. Sí, ella fue la que... Mi familia, o sea, realmente mis abuelos llevaron a mi mamá, y mi mamá fue la que me inculcó desde muy pequeño las cosas de Dios. ¿Se podría decir que de cuna cristiana? Uh-huh. Sí, así es. De hamaquita cristiana. De hamaca, por favor. Sí, porque el bien tabasqueño. Sí. Que le gusta el calor. Calor, la hamaca, pozola. El abanico. Ándale. Y bueno, precisamente a los chicos que desde pequeños crecen en la iglesia, por así decirlo, es en la adolescencia y en la juventud que por tantas cosas, no sé, a veces por alguna decepción en la iglesia, alguna decepción amorosa, o a veces por la presión de los compañeros, de que les atrae mucho la forma de vida, justo en esa edad abandonan los caminos de Dios. Y bueno, este mes nuestra serie se llama Me Quedo Contigo. Entonces, ¿tú por qué decidiste, a pesar de que supongo que tu adolescencia, pues también sentiste, algún periodo de duda, pero qué te hizo decidir quedarte en los caminos de Jesús? Realmente, yo crecí en la iglesia y empecé a tocar en el ministerio desde los 12 años hasta los 19. Hubo una transición en mi vida. O sea, estuve muy firme en las cosas de Dios. A raíz de empezar que me invitaron, al ver pues mi talento, quizás así decirlo, me invitaron grupos seculares. Y ahí es donde el enemigo me quiso jalar, ¿no? Por medio de la música mundana, podríamos decirlo así. Los grupos, en este caso grupos de latinos, yo tocaba grupos de salsa. Y a esa edad, como de los 19 años, como que algo en mí, y de hecho una persona me dijo, si tú aceptas estar aceptas tocar en el mundo, te va a jalar. Yo no lo creí, o sea, porque yo dije, ¿qué onda? Pues si yo oro y todo esto, ¿no? Pero realmente el enemigo tiene sus armas, y fue donde él me quiso jalar, pero yo me di cuenta que realmente que sin Dios no somos nada.
que realmente Él es el camino, como lo dice la palabra, Él es el camino y Él es realmente la salida a nuestros problemas. Entonces yo dije, sin Dios no soy nada, sin Dios me empezó a ir mal. Entonces realmente fue donde yo dije, realmente yo me quedo con Cristo y gracias a Dios aquí estamos. ¿A qué edad empezaste en la música? Ah, ok. Creo que me adelanté un poquito. ¿Cómo? Bueno, ya dijo, repítelo y dinos cómo fue así, ya con detalle. Ok. Realmente, yo desde niñito, tengo una foto donde estoy con unos palitos de marimba. Desde chiquito, yo le decía a mi mamá, o sea, como no teníamos quizás los recursos, yo le decía, yo veía las baterías, las baterías, los tambores tienen parches. Entonces, en ese tiempo, mi mamá me hizo unos tambos de agua y les puso como un papel transparente para que pareciera que fuera. Siempre mi madre me apoyó en todo. Me apoyó en todo mis padres. Entonces, yo empecé desde muy pequeño, tomé clases de batería, pero realmente mi llamado, o sea, el llamado que Dios me dio fue a los 12 años. A los 12 años fue donde Dios me llamó así tremendamente. Recuerdo que fue estaba yo en mi casa, llegué de la secundaria y en enlace había una parte donde oraban por ti y decían, bueno, en ese tiempo estaba mi mamá y dijeron, los que quieran orar porque su hijo tenga un ministerio. Y yo dije, entonces yo estaba ahí viendo la tele con mi mamá y dije, bueno, vamos a orar. Y pactamos en enlace. Y yo creo que más de decir que pacté en enlace, fue un pacto que hice con Dios, ¿no? Realmente, miren, a la vuelta de dos meses, yo ya estaba en una iglesia, ya estaba yo aprendiendo a tocar batería. Y más o menos desde muy chiquito, pero realmente mi ministerio lo empecé a los 12 años. Y ya tengo 42. Ah, no es cierto. No, no, ya. No vamos a preguntar cuántos tienes. Yo iba a decir, pero. No, no nos quites la ilusión. No, sí, pero qué padre, ¿no? Escuchar la historia. Y bueno, ya con tanto tiempo, no sabemos cuánto exactamente, porque no vamos a ahondar en edad. Pero una larga trayectoria. Supongo que hay muchas anécdotas, así que nos gustaría saber cuál ha sido como que el peor momento o no sé, como algo así, algún oso, algo vergonzoso que haya pasado mientras estabas tocando la batería. Pues mire, les comentaré que para mí fue un oso cuando yo me alejé de Dios. ¿Por qué? Porque recuerdo que esa vez me invitó un grupo de cubanos a tocar, por medio de mi maestro de batería me invitaron a tocar. Yo tenía 19 años, ahorita tengo... Tengo 30 años. Estoy viejísimo. ¡Qué viejo! Estábamos en Chedraui, me acuerdo, en Plaza Cristal, y me invitaron a tocar, y ya sabes, ¿no? Yo fui súper emocionado a tocar salsa y todo eso, y había un hermanito de la iglesia ese día. O sea, ya se imaginarán, o sea, fue así como de película, estaba yo tocando acá muy emocionada, que no le pegue a la negra, no sé, le una onda así, y en eso el hermanito de la iglesia nada más me miró así y me hizo así, y yo, Dios, pero o sea, para ahí. Ah, ándale, así, exacto, yo creo que ese fue el peor oso. Bueno, ese fue uno, tuve otro, pero ese, yo creo que ese fue uno de los más vergonzosos, creo, para mí, en cuestión de la música. Trágame tierra, así es, pero era el pecado, varón. Ah, era el pecado que te acusaba. Así es. Ay, bueno, y ya que nos estás contando tu experiencia del ridículo y todo, ya que entramos en confianza. Estamos en confianza. ¿Por qué no nos cuentas tu mejor recuerdo? El recuerdo más bonito que tengas. Wow, realmente tengo dos recuerdos. Uno de ellos fue que estaba yo tocando la batería en una iglesia y de repente el predicador me empezó a decir, fluye en la batería, y yo empecé a tocar la batería, y al momento de yo tocar, toda la gente
empezó a sentir la presencia de Dios. O sea, en donde yo empecé a fluir, el Espíritu Santo empezó a descender sobre las personas que estaban ahí. Es algo que no se me olvida. Y otra muy tremenda fue igual tocar la batería en una convención, en el parque, en la nave, no sé. Y recuerdo que estaba yo con los ojos cerrados tocando, y al abrir los ojos, literal, toda la nave estaba llena de gente, y toda la gente en la presencia de Dios. O sea, todos hablando en lenguas. O sea, eso fue brutal, como podemos decir, ¿no? Y yo creo que ha sido de las experiencias más hermosas y que nunca se me van a olvidar. Así es. No hay nada más hermoso que eso, que sentir que Dios está ahí usándote, ¿no? Que es el instrumento, ya eso es lo mejor. No solamente servir, sino cuando sirves y sientes que Dios se mueve a través de lo que haces, es lo más hermoso. Y pues bueno, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren servir en el área musical en la iglesia? No solamente que quieran ser músicos, sino los que quieren servir en la iglesia en el área musical. ¿Qué consejos les darías? Bueno, yo creo el primer, uno de los primeros consejos es siempre estar buscando de Dios, que es el que te va a abrir las puertas. Y otra, a pesar de no estar tocando, siempre buscar el prepararte, porque te vas a preparar espiritualmente, tienes que preparar, pero musicalmente eso tiene que ir también de la mano. A veces mucha gente, bueno, he escuchado que dice, esto es para la gloria de Dios, y realmente sí lo hace, pero a veces no practican o no ensayan. Entonces yo creo que Dios, no sé si se agrade, o yo creo que va a decir, pudiste haber dado más, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es prepararse en la música, en el Señor, y tomar clases con Stan. Pero eso no es para formarte como músico, es para formar tu carácter. Si aguantas los regaños de Stanley, de verdad que aguantas todo. Ya me ha pasado, lo digo como. Es cierto, pues te quiero mucho. Sí. Yo también. Pues bueno. Todavía tenemos mucho más en el programa, pero pues seguimos disfrutando y vamos a la sección que sigue. Salud. Sigan aquí con nosotros, no se desconecten. Está muy rico. Sí. Gracias a Dios. Y bueno, chicos, continuamos con el programa y viene una de las partes favoritas de todos, que son los juegos. Y claro, pues nuestro invitado va a participar, pero él va a estar acompañado de otros dos participantes que van a ser nuestras víctimas el día de hoy. Y pues, ¿qué tienen en común estos tres? Bueno, pues los tres son bateristas, así que el día de hoy, cuando termine este juego, la próxima vez que toquen van a tocar así bien electrizante, o no sé. Ellos van a estar aquí sentados, van a pasar uno por uno y van a agarrar la máquina de toques. Y yo les voy a hacer una pregunta. Mientras ellos no respondan la pregunta, mientras terminen de completar su respuesta, ellos van a estar agarrando la maquinita de toques. Les van a estar dando toques. Así que les conviene, chicos, contestar lo más rápido que puedan. ¿Ok? Les deseo suerte. No tienen problemas de corazón ninguno de los tres, ¿verdad? ¿No? Ok, bueno. Bueno. Ok. Entonces, pues obviamente necesitamos aquí a alguien que maneje nuestra maquinita de toques. Y pues invitamos a la persona más buena onda, más amigable que conocemos. Considerado amable, buena onda, humilde. Él va a estar encargado de manejar, controlar ahí los toques a nuestros bateristas del día de hoy. Así que vamos a darle la bienvenida a Stanley, que va a ser el verdugo de esta noche. Así que si le deben algo, lo siento, porque aquí se va a desquitar. Y bueno, vamos a empezar con el más pequeñito, el más chiquito. El más chiquitito, pasa.
No creo que sea muy desconsiderado contigo. Eres su sobrino. No creo que... Ándale. Ok. ¿Estás listo, Isaac? ¿No? Pues no importa. De todos modos, vamos a comenzar. ¿Ya? A ver, listo. Ok. ¿No tienes objetos de metal? ¿No? No. A ver, listo. Ok. Dime los cuatro evangelios. Ajá, tienes una. ¿Qué otro? Ajá. Ya no hay otro. Ajá, ¿y? Sí, pasa. Ya, suelta. A ver, el que sigue, Maki. A ver. Agarra, listo. Listo. Ok. A ver. Dime cinco nada más. Cinco de los 12 discípulos. Uno. Cinco. ¿Ya? ¿Ya? A ver... Cinco cantantes mujeres cristianas. A ver, ajá, van tres. Otra vez. Descánzale. ¿Quién? Van tres. Ajá. Ok, ya. ¿Quién sabe quién será? A ver, Isaac. A ver. Cinco milagros de Jesús. Ajá. Ajá. Ajá, sí. Ajá, cuatro, te falta uno. El primerito que hizo, ¿no te acuerdas? No, pero sí. El primerito, decía yo el primerito, pero sí es un milagro. Listo. Cinco plagas que vinieron sobre Egipto. Ajá. 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 ¿Y qué más? ¡Cuatro! Ajá. A ver. Cuatro reyes de Israel. David, Saúl. Okay. David, Saúl. No, este era el rey de Israel. De Israel. Oh, yeah. Por la creatividad. La última ronda ya.
A ver, ahí está. Cuatro frases que siempre dicen los líderes de alabanza, así lo más cliché. Ajá. No sé, aprende la canción. A ver, a ver. A ver, este es. Cinco mujeres de la Biblia. Ajá. Bueno, va, va, va. Y la última, la última. La última lo lograste, vamos, vamos. El apoyo al invitado, la porra. Estamos preparados por si en esta que le van a dar con todo ahí, mira. Estamos preparados. Estamos preparados con todo. Por si aquí nuestro invitado está muy prendido. A ver, listo. Los cinco libros del Pentateuco. Ya es la última. ¡Ánimo, ánimo! Ya es el último y la libraste. Listo. Cinco libros del Pentateuco. Ya listo. Sobrevivieron nuestros bateristas. Estos tres bateristas son el tipo de bateristas muy prendidos. Pero, ¿quieren saber cuántos tipos de bateristas hay? Pues vamos a averiguarlo en la siguiente sección. Bueno, esta es una nueva mini sección que tenemos en el Rebel Show, la recomendación de los Young Rebels. Sabemos que hay tantas cosas por ahí en el internet y pues a veces nos metemos a cosas que pues no van a edificar nuestra vida. Así que en esta sección te vamos a estar recomendando algunas canciones, algunas predicaciones, algunas personas que puedes seguir con confianza porque van a ser de bendición para tu vida. Y muchas otras cosas más. El día de hoy tenemos cuatro recomendaciones para ti. Espero que lo tomes en cuenta y después nos platicas qué tal estuvieron nuestras recomendaciones, si te gustaron, si no te gustaron mucho, también queremos saber. Primero vamos a ver, Itzel, ¿qué nos recomiendas el día de hoy? Ok, yo les vengo a recomendar una canción que realmente cuando la escuché me encantó. De hecho, el cantante tiene canciones muy hermosas que en cualquier momento de tu vida te pueden servir y pueden ser de bendición.
Entonces, esta canción se llama Refugio y es de Ale FDZ. Así lo pueden encontrar en YouTube. Y está muy hermosa la canción. Realmente, cuando te sientas, no sé, así como que no tienes a dónde ir, y que te sientes así como que sin ánimos o deprimido, triste, o sea, escúchala, realmente, no sé, te va a llegar y te va a hacer llorar y te va a alimentar y te va a fortalecer demasiado. Está muy, muy hermosa. Yo les quiero recomendar un grupo musical en inglés, como para cuando estás haciendo limpieza y dices, ¿qué he de escuchar de nuevo hoy? Entonces, yo les recomiendo que escuchen el grupo de Young Escape. Es un grupo que canta pop electrónico. De verdad, están buenísimas las canciones. O sea, no lo pueden dejar de escuchar. Sí, la verdad. ¿Y como de qué hablan? ¿De qué hablan? Bueno, las canciones edifican tu vida, obviamente. Pero en inglés, pero no sé si están en inglés. No sé, realmente, pero pues... Sí, pero siento que alaba a Dios. Siento bonito cuando la doy. Ok, bueno, yo voy a recomendarles a alguien a quien seguir y no voy a hablar de mí. Esa persona la encontré yo precisamente, tampoco, la verdad. La encontré en ese tiempo de pandemia, empecé a seguirlo, lo encontré yo primero en YouTube. Y tiene unos videos muy padres. Es uruguayo y yo ahorita lo sigo también en Instagram. Y siempre ando subiendo contenido pues que te edifica, que también te puede divertir. Y cosas súper padres, es joven así como nosotros, así que puedes identificarte con las cosas que le pasan, ¿no? Se llama Cristian Techera, lo pueden encontrar en Instagram como cristian.techera. Así que síganlo, seguramente les va a gustar lo que sube. También hace como videos en Twitch, así que yo no estoy muy seguro de qué es Twitch, pero lo hace. Así que vamos y seguramente les va a edificar. No creo que sea nada malo, búsquenla con confianza. Y pues bueno, yo les traigo un mensaje de recomendación, pero no de esos que tardan 50 minutos ni nada. Es un mensaje pequeñito. En YouTube, búsquenlo, se llama Sobrevivir el 2021 de Itiel Arroyo. Si quieren, terminando el Rebel Show, si todavía no se van a dormir, búsquenlo de una vez. Solamente tarda 10 minutos, pero tiene un gran mensaje. A veces creemos que la tragedia, la pandemia o lo que sea que haya pasado es lo peor, pero no, lo que viene después es lo más difícil. Así que, ¿cómo sobrevivir este 2021? ¿Cómo seguir firme? ¿Cómo seguir fuerte? Véanlo, se los recomiendo. Es Ezequiel Arroyo, ahí en YouTube. Espero que estas recomendaciones les gusten y sean de mucha bendición para su vida. Y pues vamos con lo que sigue. Hola, estamos aquí con Aldo y Perla. Gracias, a ver, su prueba. El día de hoy tenemos como que un reto, entonces quiero ver el equipo, a ver quién apoya a quién. Obviamente. A ver, acá viene. Okay, Katy. Okay, el el reto se llama. El reto se llama cara a cara. Consiste en que... ¿No? Consiste en que ustedes estarán tapando su carita con eso. Yo les voy a dar una situación y ustedes me tienen que hacer un gesto de cómo reaccionarían ante esa situación. ¿Ok? Pero el reto va en que cuando yo les diga listo, bajan su... con lo que se están tapando su carita. Y tienen que mirarse fijamente haciendo su gesto. Y el chiste es mantener el gesto y no reírse. Ok, a ver, tápense su rostro. Y la primera situación es: no te gustó lo que vendieron en el talento. Ok, ya mediten el gesto que van a hacer. Ok, entonces, listo. Uno, dos, tres, ya cuatro, ya perdió Perla. Vamos a... Un punto para...
a los hombres. ¡Qué barbaridad! ¡Estás muy lento! Es que son segundos. ¡Ah, sí! ¡Qué tramposa es, de verdad! A ver, el segundo. Este está así como que súper regalado, ¿ok? Tu crush acaba de entrar a la iglesia. Sonríe normal. Sonríe normal, ¿ok? Listo. Me encanta la risa normal de Aldo. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ah, es un empate. Ok, vamos con la otra. Esto es algo, pues, normal porque, pues, es como realmente salimos. Saliste mal en tu INE. Ok, sí, eres la foto de tu INE. Sí, obviamente, pues, como siempre salimos mal todos, así que... A ver, ¿listos? Listo, ya, bajen su... En serio, sí saliste en tu INE, Perla. Ok, a ver, uno... Dos, tres, cuatro. Ay, estos de verdad son. No tienen emociones. Ay, ya es un don. Ok, a ver, Aldo, eso creo que es para ti. Ok. Te pusieron a mover sillas y para impresionar a tu crush cargaste 5 al mismo tiempo. Ok, mediten el gesto que vayan a hacer. ¿Ya? Ok, ya, ok, listo. Ya. Ok. Uno. Hasta yo no pude con la cara de Aldo. Ok, punto para los hombres. Lo maté como dos. Ok, va... ¿Tres? No, ¿cuál tres? Dos. Bueno, dos, ajá, cuatro, porque es que entonces estuvieron empatados. Ay, Perla, de verdad, ya quieres pelear. Bueno, a ver, la última. Cara de hermano que critica todo lo que hace. Todo lo que se hace. A ver, hay muchos en la iglesia. No, no es cierto, no. Este de... ¿Ya? ¿Ya pensaron el gesto? No. ¿Ya? Es que no sé qué. ¿Ya? Ok, listo. Me imagino a quién pusieron de ejemplo para imaginarse ese gesto. Ok, uno, dos, tres, cuatro. A la banda de Bracu, ustedes son... Gracias. Ok, pero pues, como vieron, ganaron los hombres porque Perla... Qué triste, de verdad, que ella nos represente como hombre, como mujeres. Siento pena por Katy que apoyó a Perla. Ajá, exacto. Ella se dio la gracia. ¿Dónde está? Salud y encontrar un pistola para mí. Señores, ustedes están aquí porque han decidido ser soldados de Jesús. ¿Qué cosa es usted? ¿Es un muñeco del tablero de un auto o qué cosa? ¿Por qué hace la cabeza así? Pues mi mamá dice que soy un muñeco. ¿Cómo dijo? No, señor, yo no soy un muñeco. Ah, bueno. ¿Saben por qué están aquí? Para aprender a servir, señor. Y ya saben, en el proceso van a sufrir, porque no crean que va a ser fácil. Va a ser difícil, pero ¿cómo lo voy a gozar? ¿Qué cosa? ¿No era lo que esperabas? Pensé que este entrenamiento era para conseguir idónea. Aquí no es centro de acondicionamiento para sus beneficios personales. ¡A entrenar! ¡Háganme 100 sentadillas! ¡Ahora! ¿Están listos para tomar la tierra prometida? ¡Sí, señor!
A ver, y dime, ¿cuál es la tierra prometida? La idónea. ¿Qué? La idónea manera de compartir el mensaje, señor. Soldados, ¿quieren quedarse más tiempo en el entrenamiento? ¿Y tú por qué haces la cabeza así? ¿Que no tienes dominio propio o sí, qué tengo cosa? Tengo dominio propio, lo que no tengo son ganas de seguir aquí. Me gusta tu sinceridad y valentía. ¿Alguien más quiere irse? Sí, señor. Hay que acabar con el enemigo. Muy bien. Una buena razón. Y dime, ¿qué es lo primero que harás en su contra? Poncharle las llantas de la bicicleta, señor. ¿Cómo? ¿De qué enemigo estás hablando? Del pianista del grupo. Voy a quitarle su puesto. Ustedes no están listos para irse de aquí. ¡Háganme 20 lagartijas! Todavía no llegamos al final de nuestro Rebel Show, pero como los anuncios del día de hoy son muy importantes y muy especiales, se los vamos a dar de una vez. Como siempre, ya saben que ahora el primer sábado de junio tenemos inicio de serie. Acuérdense también que ya son presenciales, así que nos vemos el sábado 5 de junio a las 5 de la tarde en Casa de Dios. Nuestra serie se llama New Levels. Queremos que vayas a otro nivel en tu alabanza, en tu fe, en tu adoración, en tu intimidad con Dios. Así que no te la puedes perder. ¿Pero qué más tenemos, chicos? Ok, y como las sorpresas no terminan, les tenemos otra gran sorpresa. Los grupos presenciales inician ya, desde ya, ¿ok? Entonces, desde el segundo sábado del mes de junio, los esperamos. Pónganse en contacto con su Rebel One para recibir toda la información. Pero no nada más tenemos eso, sino también íntimos. El último viernes de este mes de junio, tenemos nuestro íntimo, pero va a ser ya presencial, entonces no se lo pueden perder por nada. Vayan pidiendo permiso de una vez para que aparten esa noche exclusiva. Así es, y además no olviden que cada final de mes, el último sábado de cada mes, tenemos también nuestro Rebel Show, así como hoy. Así que si no lo tienen todavía en Facebook, no duden en hacerlo, vayan, denle me gusta a la página, compartan todo lo que vean ahí para que no se pierdan de ninguno de los servicios que estamos dando. Y pues ahora, ¿qué les parece si vamos con un último cover de nuestro invitado?
¿qué creen? Ya llegamos al final de nuestro Rebel Show. Pero, tenemos que preguntarle a nuestro invitado, ¿cómo te sentiste en todo el show? No, pues desde el primer momento, o sea, me brindaron así como que la confianza a todos, se portaron súper padres, y me sentí muy a gusto, la verdad. Hicieron muy ameno, para mí la entrevista, me sentí súper, la verdad. ¿Y qué te parecieron los juegos? Pues te soy honesto, nunca me habían dado toques, se siente feo, la verdad. Ándale, todavía no sé si pueda tocar bien la batería, pero ándale. No, pero estuvieron súper genial, la verdad que fue algo muy distinto. Los jóvenes están al 100 aquí. Reto superado. Y aparte, te llevas un buen sabor de aire. Sí, exactamente, ¿no? Riquísimo aquí el buen Aldo. Y próximamente las hamburguesas. Bueno, de verdad, nosotros también nos pasamos increíble. O sea, con tu participación y todo, estuvo. Muchas gracias. Nos reímos demasiado y espero también en casa se hayan divertido con nosotros y se hayan reído igual de todo lo que pasamos y vivimos aquí. Y pues nada, me gustó estar aquí con ustedes, así que espero otro día me invites también para volver a estar aquí. No, voten ahí, quieren a Isel nuevamente, cómo lo hizo, si les gusta o no. ¿Qué conductor tiene que regresar? ¿Quién se quede ya permanente? ¿A quién nomina? ¿Quién quiere que se vaya? Y la verdad, pónganlo ahí a quién les gustaría ver conduciendo el Rebel Show. Si les gustan mis chistes. Ándale. Esta vez descansamos de los chistes de Perla, está recuperando ahí fuerzas porque la última vez pues nos dio con todo en la guerra de chistes, pero ya pronto tendremos un regreso. Hoy no pudo cantar el chiste, ¿no? Con los toques. ¿Cómo que se quedó así? Buena idea. Pues bueno, gracias de verdad por haber aceptado la invitación y por seguirnos la corriente en todo lo que te hicimos hacer, en la actuación. La verdad que lo hiciste súper bien, nos divertimos mucho, nos lo pasamos muy bien. Fuiste de mucha bendición para nuestra vida y seguramente también para la vida de todos los jóvenes que estuvieron conectados el día de hoy al Rebel Show. También, sobre todo, gracias a ti que te conectaste, que te quedaste hasta aquí al final. Pónganlo ahí en los comentarios cómo te la pasaste. Y pues bueno, nos vemos en el próximo Rebel Show. Ya saben que en el Rebel Show no han visto todavía todo, siempre hay sorpresas. Así que no se despeguen porque probablemente lo que se imaginan sí va a pasar en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Palomitas o salsa? No. No, no, no. ¿Qué son los pop? El género. El género. Okay. ¿De qué enemigo está hablando, pues, señor? ¡Señor! ¡Dios! Ya quería salir.
Ibese Pérez.